Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio nos habla de la mirada de Jesús sobre el mundo. Nos ha dicho que Jesús vio la muchedumbre que estaba extenuada y cansada, desorientada como oveja sin pastor. Elementos muy importantes, muchedumbre. No se ven rostros. Hoy vivimos en muchedumbre. Quizá no hay conciencia de pueblo, de pertenencia, de rostros que se interrelacionan. La muchedumbre que andaba extenuada, la vida cansa. Y seguramente el estilo de vida del siglo XXI es un estilo de vida que agota, que llega hasta la extenuación. Muchedumbre cansados como ovejas sin pastor. Lo que es peor, algunos que se erigen en pastores, quizá no para llevar a las ovejas, a las tierras fértiles. Jesús tiene esta compasión por el mundo. Y por eso nos ha dicho la segunda lectura, siendo nosotros como somos, pecadores, el Señor nos ha mostrado su amor entregando a su Hijo. A lo que mueve esta visión de la humanidad a Jesús es a la compasión, a la misericordia pero una, no una misericordia que se queda lejana, sino una misericordia que se entreteje en nuestra propia humanidad para llenarla y rebosarla de vida. Por eso aparecen estos pactos, estas alianzas de Dios con la humanidad que Él mismo ha creado a su imagen y semejanza. Ya se nos anuncia en la primera lectura cómo es este pacto. Dice, vosotros seréis un pueblo de mi propiedad personal os ha adquirido con sangre os ha adquirido con amor y si eres un pueblo nos ha dicho de sacerdotes y un pueblo santo dos elementos que quizás hoy olvidamos sacerdote significa que ofrece estamos llamados para ofrecer qué ofrecemos hoy qué podemos ofrecer a dios Qué podemos ofrecer a los demás, empezando por los que conviven con nosotros. Muchas veces ocurre el movimiento contrario, ¿no? Que me ofrezcan a mí, pero soy incapaz de entregar, de dar. Seres si un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo, no solo con un tema moral, sino porque si pertenece a Dios, Dios lo inunda de su amor y lo transforma. Ser santo significa vivir el amor en plenitud esa es nuestra vocación no vivir como muchedumbre sino vivir conformando un pueblo que es capaz de ofrecer el amor de Dios porque lo ha recibido y por eso es santo y además un pueblo que es enviado a evangelizar el evangelio aparece en cuatro notas de la evangelización ¿no? La primera la oración rogad al dueño de la mies que envíe obreros a la mies la iglesia tiene su razón de ser en evangelizar y la evangelización hunde su raíz en la Eucaristía, que es la oración por excelencia. Orar, pedir, rogar al dueño de la mies, que son necesarios tantos operarios a la mies. Segundo, la capacitación. Dios nos capacita y además nos llama por su nombre. Ya, ya no nos somos muchedumbre, aparecen los nombres, rostros concretos. El Señor nos conoce hasta el fondo de nuestro corazón en persona, no así como digo, de modo anónimo, nos capacita y tercero nos envía. Y nos envía, nos ha dicho, a cuatro operaciones muy interesantes. La primera nos ha dicho a curar enfermedades y a resucitar muertos, es decir, a las debilidades interiores que tenemos, a curar nuestra fragilidad interior, curar nuestro pecado interior resucitar muertos. En el libro del Apocalipsis aparece una frase que es como muy dura, dice, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Acoge la gracia para que te vivifique por dentro. Tienes apariencia de vida, pero estás vacío. Resucitar muertos con la vida del Señor y luego otros dos otras dos acciones más que vienen como de fuera limpiad a los leprosos, una infección que produce la lepra, y expulsar a los demonios, alguien que ha tomado posesión de ti, pero a la cual tú no perteneces, algo que viene de fuera. ¿Cuántos elementos exteriores infectan nuestra vida, contaminan nuestra vida? Por eso es una sanación interior de nuestro pecado y fragilidad y una sanación exterior de aquello que nos hace daño y justo al contrario difundir la gracia de Dios en el mundo, para que el mundo sea sanado por la gracia de Dios y por su misericordia. Por eso hoy pedimos al Señor, ojalá que no seamos muchedumbre anónima, extenuada y desorientada. Ojalá seamos conscientes de que pertenecemos a un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, que se llama Iglesia, donde el Señor nos purifica de nuestros pecados. Somos pecadores sanados o en trance de sanación, que Él nos conoce por nuestro nombre y que nos capacita para difundir su amor en todos los lugares donde nos encontramos, para que en el mundo brille la luz del amor, de la misericordia y de la esperanza. Así lo pedimos hoy al Señor por intercesión de la Virgen María. Que así sea.